Hello, hello. Good evening, Hi, everyone. teacher. Hi, Dennis. Hi, 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 Dennis. Hi, Ivan. Hi, Selena. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today, guys? ¿Cómo están el día de hoy? I'm fine, teacher. Fine, teacher. Excellent, excellent. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Good. Relax. Excellent. Good evening, teacher. Good evening, Dennis. Good evening, Ivan. Good evening, Selena. Good evening, Selena. How are you Good today? evening, Selena. Hi, thank you. Hello, Marilyn. How are you? Hello, Marilyn. Hi. Hi, Selena. Hi, teacher. How was the weekend? Pues, todo bien. Feliz. Me corté el pelito yo sola. ¿Y si le salió como quería? Así que todo bien. Es que he tomado un curso de estilismo, así que ahí está. Estilismo propio. Pues sí. Está bien, yo está hago bien. Peinados únicos, así que es mi, no me critiquen que es mi estilo, dígale. Si no me sale como ustedes quieren, es mi estilo. No, pero está muy bonito, aunque lo tenía súper largo, pero yes, se le ve muy it was long. Corto. Muchas gracias. Sí, estaba largo, yo recuerdo que estaba largo. Sí, huequita. ¿Y qué hizo? ¿Lo donó o simplemente se cortó? Pues como me lo corté yo sola, fui por parte. Que ya no pude, no tuve tiempo, digo. Sí, no. Está bien, está bien, está bien, no hay problema. Reina. Para la práctica. Sorry. Reina. Good evening. How are you, Reina? Good evening, Reina. no sé cómo eres. I'm good, I'm so-so. Mire, me veo toda borrosa, creo. ¿Cómo está? I'm good? Fine, excellent. Bien, good. Excelente. How was the weekend, you guys? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pesado. ¿Pesado? ¿Trabajando? Pesado. You were working? Pesado y estresado en evaluaciones. Terminando evaluaciones. Cierto, cierto, que usted está estudiando. Sí. Correcto. Pero bien. Súper estresado, desvelada. Mientras sea para la superación, después va a recoger los frutos, Reina. Dale la excelente. Y okay, mire, y me motiva a mí, me motiva verla a usted estudiando, porque significa, ¿verdad?, que uno nunca, nunca tiene que tirar la toalla, ¿verdad? Yo decía, sí, no, ay, no, pero es que ya tengo 26 años, ¿cómo voy a estudiar otra carrera? Y mire, right. No. It's never hay que darle too late. Con todo. Excelente, excelente. Bien, very good. So, pero ¿esta es su segunda, o es su primera, o es su tercera, o su quinta? No, mi primera carrera. Yeah, pero nunca es tarde. Yes, that's correct. Y mi sueño cumplido de chiquita. Mire, todavía pero mejor. Sí. Todavía mejor. Con más orgullo ese título. Yes. Así es. Excelente, Reina. So, welcome, Carla, Jennifer, Ivania, and Trini. Welcome to the class. Thank you, sir. Good evening. Good evening. Mire, siempre me le gana el sobrino. Good evening. Hello, Carla. Pasa, teacher, que él solo se siente a ver la máquina. En cambio, yo no, yo vengo a hacer cosas. Ok. Lo delató. Lo delató. Ya me expusiste, dígale, Denis. Bien, very good. Ivania, feliz de tenerla aquí de nuevo. ¿Ya el internet está funcionando bien? Sí, ya. Ya arreglaron la caja. Ah, ok, perfecto. Era problema con la caja, ¿verdad? Sí, tenía fallo, entonces la arreglaron, la cambiaron y aquí estoy. ¿Es con Claro? No, es Tigo, por ah, eso bueno. A mí me extrañó. Oh, ya, 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 porque que yo sí tuve Claro hace un tiempo y, like, ya, yeah. Es un montón de problemas con ellos. Sí, yeah, claro, sí da muchos problemas. Pero feliz de que esté aquí de nuevo, Ivania. Muchas gracias, yo feliz de estar acá. Okay, perfecto. Bien. So, welcome, Trini. How are you, Trini? Hi, thank you. How are you, teacher? Very good. Thanks for asking. Gracias por preguntar.
Ok, so feliz de que estén todos aquí, feliz de que ya se hayan conectado, aunque sea unos minutitos tarde. No sé qué me les pasó a los demás, si el fin de semana se nos alargó y ahorita ya no se quieren conectar por la hora que es. Créanme, yo ahora dije, tengo clases, ya no me, o sea, sentí tan largo el fin de semana que, yes, it was like, yeah, today I have classes y ya no me acordaba. A mí no me alcanza, teacher. Fin de semana. A mí tampoco, porque uno, es que mire, tengo un tío que dice que uno nunca está de vacaciones, uno solo cambia actividades, ¿verdad? Es como que desde chiquita, bueno, a mí sí me han criado, desde chiquita es como vacaciones, significa limpieza, ¿ok? Son nunca vacaciones, si uno nunca igualmente está descansando, uno nunca está descansando, uno siempre está cambiando actividades. Que el descanso le da tiempo para hacer otras cosas a uno, ¿verdad? Mi abuela decía, cuando te muras vas a descansar en paz. Ay, cabal. Y a saber cómo es el más allá, ¿verdad? Porque todos tenemos una idea, todos tenemos una idea, pero nadie nos ha vuelto a decir. Yeah, you never know. Ok, solo, pero ojalá, ¿verdad? Podemos descansar haciendo las cosas bien en este presente. Ok, guys, so, sin ponernos así tan teológicos el día de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase. Me gustaría que estuvieran más personas conectadas. Tal vez A o B motivo no han podido ingresar todavía. Entiendo que hay personas que tienen hijos, compromisos, y no es tan fácil, ¿verdad? Como para mí y para Denis, venir y sentarnos frente a la máquina y decir, ok, ya estoy listo, ya estoy listo. Que okay, yes, no es así de fácil para muchas personas, así que voy a comprender en ese aspecto, pero ojalá que en el transcurso de la clase se me vayan integrando, porque remember, today is the first class of your fourth week. Primera clase, cuarta semana. No sé si ustedes lo han sentido, pero yo no he sentido el tiempo. It was like, poof, ya, se acabó la clase, ya, se está terminando el módulo. Se ha ido súper rápido. Pero espero que el inglés no se les vaya puff, sino que se quede aquí, ¿verdad? Mi consejo es que cuando ya no estemos en clase, sigan practicando. Keep on practicing. Viendo series, escuchando canciones. Ya me dijeron de los que les gustan las canciones. Escuchan de esos las canciones. Practiquen lo más que puedan. Lean, adquieran vocabulario. Porque con lo que yo les doy aquí solo es una guía y lo que ustedes ya hacen ya depende de ustedes, ¿verdad? Se los digo porque no sé si vamos a empezar al finalizar este módulo de inmediato, porque yo nunca he estado en diciembre con inglés corporativo, es mi primera vez en diciembre. So, no sé realmente si vamos a empezar así de un solo y solo vamos a tener vacaciones los días festivos, o pues sí, ¿verdad? Le van a dar vacaciones a la gente y 2 semanas a descansar a casa y así. Eso significa que vamos a estar 2 semanas sin inglés. Entonces, va a depender de ustedes que no se les olvide así lo que han aprendido así. ¿Ok? Lisbeth tiene la palabra. Bienvenida, por cierto. Buenas noches, teacher. Perdón por entrar tan tarde. No se preocupe. Es que salí y habíamos dejado la llave adentro y no podíamos entrar hasta ahorita. Ok, pero thanks for telling me, gracias por decirme, y sí, ¿verdad? Pasan esas cosas, justo estábamos hablando aquí con todos, que pues todos tenemos compromisos a veces y pues, tenemos que entrar tarde, pero qué bueno que estén aquí ya. Así que bienvenida, Lisbeth, welcome to the class. Okay. Y con lo que estaba diciendo de 2 semanas. Es que no sé si vamos a empezar el módulo justo al terminar este, porque a veces así pasa. Pero como viene este tiempo de Navidad y de fin de año, pues yo no estoy segura cómo van a ser las cosas. Voy a preguntar porque he quedado en preguntarle a mis encargados, pero yo supongo que sí vamos a estar en vacaciones. Y de ser así, ustedes van a pasar 2 semanas sin inglés y yo quiero que ustedes practiquen de su casa, ¿verdad? Teacher, y de no ser así, fíjense que hay días que quizás no me voy a poder conectar porque voy a salir a las 9 de trabajar cuando me toque no cierre. ¿En estas semanas? Entonces, ¿en estas 2 semanas? Esta semana creo que todavía no voy a salir a las 9. Uh-huh. Día que sí. A menos que me consideren y me hagan el favor de dejarme siempre en apertura, pero en horario de apertura. Pero si me dejan el horario de cierre, voy a tener que esperar y como por lo de, o sea, en todo lo que llegue el transporte, vengo a mi casa casi a las 11:30. Okay. Ya no me puedo. Pues ya no, ni vamos a estar aquí. Sí, no. Va, le voy a preguntar, de hecho ahorita que usted me está hablando, le estoy escribiendo a Elena, que es mi supervisora, para que ella pueda decirme si vamos a iniciar justamente. Yo creería que le van a dar vacaciones, guys, porque yo sé que se vienen momentos que
están fuera de nuestras manos, que son movidos. Entonces yo supondría que sí, pero de no ser así, entonces gracias por avisar, Lisbeth, y se va a entender, pero yo supongo que sí vamos a estar en vacación. Pero mi consejo va de nuevo, y se los digo de nuevo, practiquen en sus casas. Incluso ahorita, no se queden con lo que yo les doy, porque lo que yo les doy es como la guía, y a ustedes depende lo que hacen. Ok, so déjenme, guys, voy a empezar aquí con la clase. Ya se conectaron varios, creo que se acaba de conectar alguien más, déjenme ver aquí bien. Kelly and Jamie, welcome to the class. Bienvenidas a la clase, Kelly and Jamie. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Hi, and you? Very good, ya un poco triste porque pensé que no se me iban a conectar. Good evening, sí, teacher. Sí, un poquito la tarde, pero sí. Yes, más vale tarde que nunca. Sí, ok. Ok, excelente. So, guys, voy a compartirles mi pantalla para que vean los temas del día de hoy, pero antes quiero preguntarles. Do you have any questions? ¿Preguntas? ¿La plataforma? ¿Algún error? ¿No? Nope, excelente, excelente. Pasa que ahora mi chat se atascó. Diga, Marilyn. Fíjese, ya finalicé lo de la plataforma, incluso ya me dieron el diploma. Entonces, bueno, lo que le quería decir es que en un ejercicio me salió que no era correcto. Entonces, no sé si alguien ha tenido problema con ese ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Si me habrá buscado. Ahorita lo voy a buscar. ¿Es del examen o de los anteriores, de como knowledge check? Creo que ya ve que esto se tarda. Sí, sí, la plataforma tarda en cargar. Perdón, para mientras usted busque el ejercicio, Marilyn, le doy la palabra a Celina. Ok, gracias, teacher. Yo pude resolver el problema que le comenté en la mañana que no podía pasar, era el de la unidad 4, creo que 4.12. Pero era ya para finalizar, 4.14, perdón. Uh-huh. Ese era solamente una parte en donde se contestaban respuestas cortas. He is not, no, he's not, o yes, she's. Pero ok. Usted era que me estaba escribiendo. Sí, yo, perdón que no me identifique. No hay problema. Es que fíjese que me pasa que como a veces no tienen su número en WhatsApp, creo que usted tiene un puntito en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ay, le he puesto yo. Ok, deme un segundito. Verlo, era, bueno, ponerle un punto al final y ponerlo con mayúscula, he. Era no, he's not, pero me lo aceptó hasta que le puse H mayúscula. Entonces, pero sí lo pude resolver, me llevó un buen rato, pero... ¿Ya lo resolvió? Ya estoy bien, sí, okay. Muchas gracias. Yo a buscarlo iba. Ya está. Así okay, que correcto. Mil gracias porque sé que usted me ayudó en las anteriores. No hay problema. No hay problema. Miren, guys, eso les iba a decir. Mil disculpas si ustedes me han escrito WhatsApp y yo no he contestado como right away. Porque miren, de veras que después de que mandé el chat ahí diciendo de que tenían que trabajar y que nos veíamos en la noche, ¡buf! Se me llenó el WhatsApp. Impresionante, o sea, mucha gente escribiendo en ustedes, los del otro grupo, y en ese momento, cuando yo les envié el mensaje, también fue mi cosa, ¿verdad? Ahí porque iba a almorzar yo, entonces yo a almorzar iba, voy a enviar un mensaje, bla, 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 porque tenía tiempo libre, lo puse el teléfono y empecé a almorzar, y tengo mi reloj conectado con el teléfono, ¿verdad? Entonces el reloj empieza, y la mano ahí moviéndose, ¿verdad? Cada rato de que me estaba vibrando, y después dije yo, no, mejor después voy a contestar, y por eso les contesté después, y creo que tal, no sé. Yo creo que les contesté a todos, pero tal vez si no le contesté a uno, por eso dije en clase voy a resolver, dije ahí con varias personas que ya no, pues tenía, estaba ocupada, entonces dije que en clase. Así que Marilyn, discúlpeme por esta gran plática que estoy dando, ya tiene ahí, ya cargo en mi plática el ejercicio. O puedo seguir hablando y esto va a seguir cargando. Sí, lo voy a buscar. Ok, no se preocupe. Si no, cuando lo tenga, me lo escribe y yo vuelvo a esto. No hay problema. Igual, voy a iniciar con el tema del día de hoy. Solo voy a mencionarles esto que iba a mencionar en la última clase, pero ya no me quedó tiempo. We use but.
¿Para qué utilizamos esta palabra de but? Basically, is to add or contrast information. Para añadir o contrastar información a algo que ya estamos diciendo. Pero cuando estamos hablando con el ing, que hay como los ejemplos que tenemos, el primero que dice, I'm teaching, but you're listening. You're studying, but I'm working. Si se fijan, y esto porque ya me lo preguntaron, no en este nivel, pero sí en grupos anteriores me hicieron esta pregunta. A ver, qué raro esto. Ahí está. So, aquí se fijan que hay un subject, verb to be, main verb. Y en la segunda parte hay otro subject, otro verb to be, y otro verb, like main verb. Pasa que en otros me dijeron, teacher, pero entonces pueden haber dos sujetos en una oración. Dos verbos to be en una oración. ¿Ok? Porque esto parece que es una sola oración. No. Cuando yo agrego palabras como but o agrego palabras como en de i, ¿verdad? Yo estoy dividiendo, aunque no haya una coma, ¿ok? Aquí hay un punto o una coma imaginaria que me dice que con esta conjunción, porque así se llaman conjunctions, estoy uniendo dos oraciones diferentes, ¿ok? Y estoy añadiendo o contrastando información. En este caso aquí me encuentro haciendo un contrast of information. For example, I'm teaching. Yo estoy enseñando. But you're listening. Ustedes están escuchando, right? I'm teaching, but you're listening. You're studying. En este momento, you're studying, but I'm working. Okay? Usted estudia, pero yo en este momento estoy trabajando, right? Ahora, el punto que tiene que quedar más claro es que el but se utiliza para contrastar o para añadir información a mi speech, a mi discurso, y también se utiliza y se dividen oraciones con él, ¿ok? Entonces, si aquí ya tengo un sujeto, un verbo, un complemento, no significa que aquí lo voy a omitir, porque al agregar esto ya estoy iniciando una segunda oración después de él. ¿Me doy a entender bien o quieren que explique de nuevo? No es muy complicado, pero interpreto el silencio como un ¿está clarísimo, teacher? Ok. Sí, teacher, okay. Paso al siguiente tema entonces. So, welcome. Ya les dije bienvenidos y bienvenidas, pero igual, ya son las 9:20. But today is Monday, December 7th. 2020 or 2020. Estamos final, we are like done with section 4 and we're going to start section 5 today, and we have two topics for today that are 4.13 and 5.1, that is present continuous yes and no questions and vocabulary conversation. What time is it? Both topics are really important and can be tricky. Ambos temas son importantes y pueden ser confusos. But you also have to be like patient y como pay attention. You have to pay attention. Cuando ustedes ponen atención, estos temas ya vienen más claros para cada uno. El primero es difícil en cuanto a gramática. And the second one is difficult porque es una forma diferente de decir la hora a como nosotros estamos acostumbrados. Como ya les había explicado, hay dos formas de decir la hora. ¿Ok? Una fácil y una difícil. Muchos alumnos me dicen, teacher, ¿y por qué no me explica solo la fácil y nos evitamos el problema? Ya van a entender por qué. Les voy a dar ejemplos de horas y les voy a decir que cuando ustedes estén en otro país, imagínense, están en otro país. ¿Ustedes por qué están aprendiendo inglés? ¿Lo están aprendiendo porque quiero cantar canciones en inglés? ¿O lo estoy aprendiendo porque me va a dar oportunidades laborales más grandes? Y si lo estoy aprendiendo porque me va a dar oportunidades laborales más grandes, significa que lo voy a poner en práctica con gente que habla inglés. Por lo tanto, necesito saber la forma complicada de decir la hora, ya que es como ellos la dicen. ¿Ok? Pasamos aquí. Review, esto es lo que ya les expliqué. Ok, recuerden que estábamos hablando del present continuous. ¿Ok? Estábamos hablando del presente continuo. ¿Para qué se utilizaba el present continuous? What do we use it for? When? ¿Cuándo utilizo el presente continuo?
pero algo que está sucediendo en el momento. Okay, something that is happening right now, in this very moment. Utualito, okay? So that's when I use present continuous. La regla para formar el presente continuous era la que vemos acá. Tenemos un subject, tenemos el verb be, pero en este caso el verb be no es mi verbo principal de la oración. ¿Es mi verbo qué? Auxiliar. Es correcto. Auxiliar. It's my auxiliary verb. And then I have verb plus ing, el verbo con el ing, que ya les expliqué las reglas aquí arribita. Aquí está, ¿verdad? Cuando tengo esto, hago esto. Cuando... Y así, ¿verdad? Ya las tienen que tener ahí, ¿verdad? Memorizadas. Ya, ustedes ya vienen con filo ahorita. También les tengo que enviar las diapositivas. Oh, ya. Yeah. Ok, so. Ahora, y con complemento. Una oración simple queda como I'm, aquí estoy agregando sujeto y verbo, I'm teaching English. You are paying attention. You are listening to the teacher. You are taking notes, tomando notas. Okay? Y esto es presente continuo, así fácil. Para hacer preguntas, que es la regla que está aquí a continuación, para hacer preguntas pasa lo mismo que con las preguntas del verbo to be. Que, for example, you are my students, que es una afirmación, you are my students, en pregunta se convertía a are you my students. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Are you. Are pasa a ser primero. Entonces, en este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo. El verbo to be va a pasar aquí al inicio, que es mi verbo auxiliar. Por lo tanto, me va a auxiliar a la hora de preguntar. No es que voy a pasar el verbo principal para hacer la pregunta. En este caso, el verbo to be pasa al inicio, el sujeto pasa después y después va aquí normal. Verb plus ing y el complement. Y al final, ¿cómo se llama esto? A ver si alguien recuerda cómo se llama. Question mark. Correcto, el question mark, ¿ok? So, what we are going to do right now. Vamos a... Dame, mi nariz. Ok, so, una oración afirmativa yo la tendría de la siguiente manera. No, esperen, así vamos a hacerla con you. Okay, tú estás estudiando mucho. You're studying a lot. La pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Cómo abro la pregunta? Are you studying a lot? Are you? Recto. Uy, mi dislexia. Are you studying a lot? Okay. Tenemos otra afirmación. Marcos is playing video games. Okay. ¿Cómo quedaría mi pregunta? Is Marcos. Is Marco playing video game? Y con mi question mark. Ahora, cuando yo hago una pregunta, tengo que aprender algo muy importante. Y es hacer la entonación. Okay. Yo no simplemente voy a decir la pregunta así como cualquier cosa. Tengo que entonar. Por lo tanto, yo no voy a decir you're studying a lot y are you studying a lot. Como que estoy leyendo la misma cosa. Sino que la primera es como you're studying a lot y la segunda es are you studying a lot. Si ustedes ya terminaron los temas de la plataforma, se van a dar cuenta que hay un tema que se llama rising and falling intonation. ¿Okay? Cuando sube o baja la voz en una pregunta. En este caso sería una entonación como are you studying a lot. Are you studying a lot? Y si ustedes tienen la oportunidad de hablar con una persona americana o hablar o ir a Estados Unidos, ustedes van a escuchar que de verdad ellos hacen un énfasis en las preguntas. Ustedes tal vez no van a saber qué les están preguntando, pero sí van a estar seguros que es una pregunta por la manera en que se hace la entonación. Ok, so voy a explicar aquí.
Deme un segundo, guys. Ok. Tengo, vamos a hacer otra pregunta, voy a hacer yo. Is she working late? Are they living here? ¿Viven ellos aquí? Ok. Ahora, quiero que me manden al chat dos ejemplos de preguntas así. Recuerden, verbo to be como auxiliar, ing, verbo en el presente continuo. Porque ya me ha pasado que les digo, mándenme una pregunta y me mandan esto. Claro, es una pregunta, esto es correcto. Pero yo les estoy pidiendo que me manden una pregunta del presente continuo, donde yo utilizo mi verbo to be como un auxiliar. Y utilizo el ing para denotar presente continuo. Mándenme dos oraciones como esas que yo tengo ahí. No las mismas. Parecidas. Siguiendo la regla. Voy a poner aquí la regla para que se vayan guiando. Con estas reglas que están haciendo ustedes preguntas ahorita. Me las mandan al chat. Privado. Ahí, aquí. El chat de Zoom. Chat. Muy bien, Trini. Muy buenas preguntas. ¿No les pasa que hay días que se levantan con un playlist en su cabeza y es imposible sacarse esas canciones de la cabeza? Me pasa. Ahorita ando como la flor. Ya he escuchado esa canción. Selena, por supuesto, teacher. Es que ya salió la serie y pues uno se vuelve a emocionar. Aunque Selena murió cuando yo tenía un año, pero su música vive. Recordarles una regla más importante, que es que tanto en español como en inglés, cuando yo inicio una oración, ya sea pregunta, negación, afirmación, inicio con capital letter. That means that I start with mayúscula. Very good, Ivania. Yo cambiaría, Dennis, el for the is she driving for the work. Yo diría, is she driving to work. Así. Recuerden que los idiomas, y lo digo en general porque ya vi tres ejemplos aquí, los idiomas se escriben en mayúscula. English, Spanish, German. Creo que les expliqué. Tal vez lo no fue con ustedes, pero creo que expliqué que no se dice comer desayuno ni comer almuerzo, sino que se dice ¿cómo? Pues se dice eating dinner, se dice, a ver si se los expliqué. Yo recuerdo que sí. You say having. Having, exactly, Marilyn, thank you very much. So you don't say I'm eating dinner, you say I'm having dinner, having, okay. Sería entonces escuchar como que tengo mi cena o algo así. Ajá, estoy teniendo mi cena, estoy teniendo. Yes. ¿Quién más me habló? Es yo. Reina. Ahí se las mandé. Ah, ok, ahorita reviso. Estoy revisando aquí todas. Starting. Nos hizo falta la Y ahí en starting. Ok. Más bien, Denis, Selena. Es para mí. No, 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 no. Ese comentario es para Selena. Oh. Falta con la Y. Okay. Ahí en ese caso sí está bien, Elizabeth, en el de is she eating pizza? Ahí sí, eating. Are they washing the car? Pedro, wearing a hat. Muy bien, Iván.
Y Kelly me hizo bien la oración, pero me separó el ing del verbo y tiene que ir unido. El verbo va unido con el ing. No, teacher, es que estoy en el celular y me lo separa y no me fijé, pero se lo mandé posteriormente las dos. Ah, ok, ok, ok. Aquí voy a ir revisando entonces. Bien, gracias. Bien, Reina, está bien. Todo está bien. Bien, Selena. Bien, Dennis. Marilyn, yo cambiaría ahí, diría, are you working this week? Le cambiaría el in, se lo quitaría, no es necesario. Are you working this week? ¿Trabajas esta semana? Okay, yeah. Teacher. Is she eating now? Are you listening to music? Yo, are you, miren, guys, donde es cuestiones de listen to music, sí nos han enseñado así, pero yo lo digo mejor y siento que se escucha mejor decir listening music and listening music. Listening music. Y ahí. Are you listening music? Are you listening music? Yeah. Are you having dinner? Is she running in the street? Are you... Carla, y creo que fue error de dedo. Eating. Que la ING se cambió. Y sí. Sí. Carla, me adivinó, esa pregunta me ha tocado el corazón. Are you eating a lot? Yes. I am eating a lot. Me da una ansiedad todo en la vida y me da un hambre mental. Are you drinking Coca-Cola? Yes. Bien, Jennifer, is Nicole studying a matemática in the morning? Mathematics. Matemáticas es así, miren. En inglés, matemáticas se escribe así, miren. En realidad se escribe mathematics, pero yo lo abreviaría así, math. Studying math. Having dinner, running in the street. Are you drinking Coca-Cola? Reading a book. Are you eating a lot? Is she sleeping in the bed? On the bed? Yeah. Ok, bien, guys. Ahí estamos bien. Ahí todos lo tienen correcto. Ahora lo que quiero, qué raro hablo, es enseñarles a responder, ¿ok? So, vamos a responder. Así mismo, como respondíamos a las respuestas del verbo to be, como, are you my friend? Yes, I am. Is she your sister? Yes, she is. Así mismo vamos a responder en este caso. Afirmación, sujeto, verbo. Negación, sujeto, verbo, negación. So, for example, la primera dice, is she working late? La afirmación sería, yes, coma, she is. Okay? O puedo hacerlo así como ustedes ya saben. Yes, coma, she is. Uy, uy, uy. Ahí. Okay. La negación, yo contesto, no, coma, she's not. O simplemente así como ustedes ya lo saben, no, coma, she isn't. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero es que a las preguntas que ustedes enviaron al chat, las copien de vuelta para ustedes sus preguntas y me les den una respuesta. Entonces, me van a mandar las mismas preguntas, pero con respuesta ya. Puede ser afirmativa o negativa la respuesta. Eso depende de ustedes, cómo quieren contestar, con afirmación o negación. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Claro que no, y que me dijo que tenía que cambiar. Ok. Yes, aprovecho. Teacher, vamos a volver a enviar chat la pregunta con la respuesta, ya sea en negativo o positivo. Afirmativo, es correcto. Okay. Solo copien su pregunta y la vuelven a enviar con respuesta, ya. Es todo. Thank you.
escuche respuestas cortas, quiere, ¿verdad? Sí, así como el ejemplo que yo le di. Ok. Yes, sí, do you, are you listening to music? Do you, yes. I am. Correcto. Y lo envían al chat, que estoy revisando el chat. Muy bien, muy bien. Creo que con esto. Ok, no hay muchas dudas con esto. A ver, ustedes pueden contestar de la forma corta como yes, she is, no, he isn't. O también puedes decir, como ahí dice la primera pregunta, is he working late? Yo puedo contestar, perdón, is she working late? Yo puedo decir, yes, she's working late. Y puedo decir la oración afirmativa de nuevo y contestar así como, sí, fíjate, está trabajando hasta tarde. That's what I can say. Puedo decir ambas formas, pero estoy enseñándoles cómo contestar de una forma corta, right? Vamos a la siguiente parte, que es esta. Van a hacerme preguntas y horas y respuestas por cada una de las imágenes, ¿ok? So, for example, la primera pregunta quedaría como, is she riding a bike? La respuesta sería, yes, she is, ¿ok? La siguiente, me dijeron, teacher, ¿se puede decir sitting? Yo sí, pueden decir sitting. Is she sitting? Puedo decir que yes. O, ¿saben ustedes qué significa pet? Mascota. Mascota. Correcto. Pero como verbo significa acariciar a un animal, ¿ok? So, entonces, si yo digo petting the cat, está acariciando al gato. ¿Y she petting the cat? Puedo utilizar cualquiera de esos dos verbos en la segunda. En la tercera, ¿saben cómo se dice regar las plantas? El verbo regar. No sé. ¿Cómo se dice agua? Water en verbo significa regar. Watering, regando. Oh. En inglés es muy lógico. Entonces, is she watering the plant? Podría quedar la pregunta. Y el último, sacar a pasear al perro. Se dice walking, caminando. The dog, caminando el perro. Así se dice literalmente, pasear al perro. Walking the dog, ¿ok? So, ya les dije los verbos acá, no me pueden decir, teacher, pero mire, no sé cómo se dice el verbo de esto. Ya están los verbos. Conviértanlos en preguntas y pongan respuesta para cada uno y lo envíen al chat también. Perdón, teacher, pregunta y respuesta. Yes, preguntas y respuestas. Así como el ejemplo que yo les di. Aquí está el ejemplo. She's riding a bike. Yes, she is. Yes.
Watering. Se pronuncia watering, pero se escribe así, miren, watering. Ajá, me faltó la T. Yes. Perdón, teacher. Dígame. Peps dijo que era acariciar, ¿verdad? En este caso, el verbo. Yes. Ok. Uh-huh. Perdón. Yes, está correcto. Sí, ahorita estoy viendo. A ver, acabo de leer una oración. No, reina, tendría que ser is she petting? Ah. Así como la pregunta, is she petting? Mira ahí cómo está. Aquí les puse yo eso, ¿ves? Aquí está, para que no se pierdan. Is she petting the cat? Me mandaron, bueno, estoy viendo varios que están correctos, okay, pero me mandaron uno al chat que dice is she sitting a pet? Esa pregunta básicamente me está diciendo, ¿ella está sentando una mascota? ¿Está sentando una mascota? No, ¿verdad? Puedo decir, is she sitting en el sofá, en el sofá, o podemos decir, she petting a cat, ¿ok? Bien, 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 bien. Excelente. Lo demás muy bien. Si no menciones, porque está todo en orden. Bien, vamos a pasar a esta siguiente actividad y para esta siguiente actividad sí les voy a mandar a trabajar en breakout rooms. Va a ser algo rapidito, pero tomen captura ahí si pueden ustedes, tomen captura. Voy a poner en forma que no me vea fea porque después salgo toda rara en sus capturas. Me avisan cuando tomen captura. Me dicen ya, teacher. Ya, yeah. Okay. Se van a ir a los breakout rooms y en los breakout rooms van, yeah, a decir, perdón, digan. Perdón, ya, listo, teacher, gracias. Van a ir a los breakout rooms y lo que van a hacer es esto. Van a decir, what is this person doing in number one? Okay, o van a decir, number one, what is this person doing? Va a preguntar una de las personas en el breakout room y la otra va a decir, oh, she's texting. Okay. ¿Qué está haciendo esta persona? Y ustedes responden, presente continuo, she's texting. What is this person doing? He's, ¿qué está haciendo? Running. He's running. What is this person doing in number three? She's walking.
the dog. She's walking the dog. What is this person doing? They are? They are dancing. Dancing. What is this person doing? He's? Cooking. Cooking. What is this person doing? He's? Working. Working. Y bien estresado el muchacho. Entonces, eso es lo que van a hacer. Uno hace las preguntas y otro responde y se toman turnos de nuevo para hacer preguntas y responder. ¿Ok? Vamos a ver. Diga, Reina. Digo, sure, perdón, diga, Carla. Vamos a preguntar y a responder de la misma forma que lo hemos hecho en estas oraciones. Correcto. No, 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 no. Va a preguntar como esta. Esta va a ser la pregunta para todos. Esta va a ser la pregunta para todas las pictures. Esta. Y va a decir el número de la oración. Por ejemplo, number one, what is this person doing? Le va a decir, ah, en number one, she's texting. Ah, en la uno ella está mandando mensaje. ¿Yes? ¿Carla? Mm. ¿O yes, la confundí? Yes. Solo dice, what is this person doing? ¿Qué está haciendo esta persona? Es la que va a preguntar. Para todas, para la 1, para la 2, para la 3, la misma pregunta. Number one, what is this person doing? Y usted va a decir, ahí quien sea, la persona, como por ejemplo, yo creo que esta es una muchacha, creo, sus dedos se ven finos, pero no sé. She's texting. What is this person doing? In number two. Oh, he is running. Y así. Yes? Okay. 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 Voy a abrir los breakout rooms entonces. Vamos ahí. Hello, Trini. Trini, ¿le llegó la invitación? Hola. Hola, hola. Bueno, ni modo. Hello, hola. ¿Están trabajando? Hello. Good evening, no. Ivania. Ahí está. Good evening, Tina. Hello, Tini, eh. Sorry. No problem. Voy a compartir la pantalla para... He's running. Sí. Después de lo que hicieron por mí... Oh, running. 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 Number three, she's walking. Okay. Walking there. Walking. Number four. They are dancing. Dancing, okay. Number five, he's cooking. He's working. He's working, okay. But yo. What is this person doing? Number two? O comenzamos con la persona hacia el otro. Hola. Hola, o comenzamos así en orden. No, como usted guste, no hay problema. No, pues, what is this person doing? Number two. He's running. What is this person doing? Number four. The number two is running.
What is the person doing number three? She is walking the dog. What is the person doing number four? They are the dancing. Mm-hmm. What is this person doing number five? He is cooking. What is this person doing number six? He is working in the office. Okay. Bye. Okay. Hoy pregunta usted otra vez, así okay. Como salteado. Okay. What is the person doing number five? He's the cooking. He's cooking. He's cooking. Walking the dog. Yes. What is the person doing? Doing. Doing. ¿Cómo, teacher? Doing. ¿Cómo con U? Doing. Es correcto. What is the person doing? In the photo number four. Okay. Dancing. Yes. What is the person doing in the photo number six? Doing. Doing. Number four. They are dancing. Sería dancing, ¿verdad? Sí. Yes. What's the person doing? Number five. He is cooking. Yes, yes. What is this person doing? Number six. He is working. He's working. Yes. Okay. Está en el trabajo. Bueno, si quieres le vuelvo a repetir las tres primeras. Okay. Is walking the dog. Okay. What is this person doing in the picture number six? He is working. Okay. What is this person doing in the picture number two? He is running. Okay. Ahora voy yo en desorden. What is the person doing picture five? Hello, hello, hello. Estaban ahí practicando hello. Con todo. Yo les estaba escuchando, pero tengo que explicarles algo antes de irnos, porque ese tema es como a little bit tricky. Puede ser un poquito confuso. No difícil, confuso. Ok, solo voy a explicar ahora que es con respecto a la hora. Ahora con respecto a la hora. Vamos. Ok, estoy aquí. Telling the time. Hay formas fáciles de decir la hora, guys. Y hay formas difíciles. La forma fácil de decir la hora es decirla así como la decimos en español. Por ejemplo, si yo fuera a decir que son las 11 y 10, yo diría, it's 11:10. 11 y 10, 11 y 10. It's 11, uy, mi dislexia. ¿Por qué o'clock? O'clock es en punto. Ese es cuando es en punto. Las 7 en punto. Thanks. Okay. It's 11:10. Sería la primera, ¿verdad? It's 11:10. 11 y 10. 11:10. Pero hay una forma difícil de decir las horas. Y es importante que la sepan. For example, aquí decimos, ya no decimos la hora primero, sino que decimos los minutos. It's 10. Okay. Y en la primera mitad del reloj, si se fijan acá, en esta primera mitad del reloj, vamos a decir los minutos que pasan
de la hora que es. ¿Ok? ¿Y qué hora era? Las 11 y 10. 11 y 10. Entonces, it's 10 past. It's 10. It's 10 past 11. Ok, son 10 pasadas de las 11. It's 10 past 11. Primero voy con los minutos que pasan de la hora que es. ¿Ok? Dejo claro. Digo, son los minutos que pasan de la hora. It's 10 past 11. La siguiente forma que voy a explicar aquí es esta. ¿Ok? Voy con la, digamos que son las, ok, digamos que son las 1:20. It's 1:20. Ok, it's 1:20. Pero si yo fuera a hablar de la forma complicada, yo diría primero los minutos. ¿Cuáles son los minutos? It's 20. ¿Qué pasa? Uy. Past 20 past 1, ¿verdad? It's 20 past 1. Sencillo, no se complican, fácil. Si son cuarto, ¿verdad? Dicen quarter. Ok, eso son la, pueden decir 15 o pueden decir quarter. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ustedes saben que nuestra cora, la cora del dólar, se dice quarter. En realidad era quarter y nosotros la cambiamos a cora. Dame una cora, pero en realidad es un quarter. De ahí viene la palabra. La tropicalizamos, teacher. Correcto. Nosotros tropicalizamos todo. Como dame ray. Ok. Yes, we do that. Hacemos eso. Ok, guys. So, vamos a pasar aquí a la parte. A la ahí te guacho. Ahí te guacho, cabal. Bueno, miren. Después de la segunda parte, guys, cuando ya llegamos después, cuando ya dijimos 30, cuando ya llegamos a la mitad del reloj, aquí empezamos a decir los minutos que faltan para la siguiente hora. Por lo tanto, yo ya no voy a decir la hora que es, sino la hora que va a ser. Voy a darles un ejemplo. Digamos que son las 7:40. ¿Okay? De la manera correcta, de la manera fácil, perdón, yo diría it's 7:40. ¿Okay? Yo diría it's 7:40. Fácil, sencillo. Pero, ¿cómo se diría de la forma complicada? ¿Alguien tiene una idea? It's 40 to 7. Cuando son las 7:40, faltan 40 minutos para las 7. It's 20. Ajá. 20 minutos. ¿Tú? 20 para las 8. Exacto. It's 20 to 8. Porque aquí ya hablamos de la hora que falta para la siguiente hora. ¿Me comprenden? Ya digo cuántos minutos faltan para la siguiente. Por lo tanto, yo menciono la hora que viene, no la que es. Hagamos otro ejemplo. It's, digamos que son las 8. It's 8:50. Son las 8:50. It's 8:50. ¿Ok? So, ¿cómo digo yo este? ¿Cuánto falta para que sean las 9? It's 10. 10. 10. 10 to 9. Falta 10 para las 9. ¿Ok? Así de sencillo. En esta hora yo digo lo que pasa de mi hora. Y en esta otra mitad yo digo lo que falta para mi siguiente hora. ¿Me comprenden? ¿Sí? Yes, teacher. Ahí va. Pues esa, teacher, yo siento que es un tema que puede ser complicado. Dígame. Una pregunta. Yo me acuerdo que en un libro vi que en vez de poner past, ponían after. Es correcto, no también. Sé, también se puede. Yes. Gracias. Yes. Así como en lugar de decir tú, pueden decir before. It's 10 before 9. Yes, antes de las 9. Yes, es correcto. Yo utilicé esta forma porque es un poquito más fácil, pero también se puede dar after y before. Después y antes de la. Yes, esto es correcto. Ya. ¿Te la hacía más fácil de la otra? Sí, porque la otra no la entendí. Ahorita sí la entiendo un poquito más. Muchas gracias.
Por eso intenté buscar esta. Siento que es un poquito más sencillo. Ok, guys. So, nos vamos a ver en la siguiente clase. Sigan practicando lo de las horas porque al iniciar la siguiente clase vamos a tener una actividad con las horas. Y espero que todas y todos puedan estar un poco más temprano el día de mañana. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Ok, bye-bye. Okay, have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. Good night.